Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver los conceptos de complejidad y tratabilidad. Bien, durante todos estos vídeos que he ido haciendo hasta ahora, pues resulta que ha aparecido estos dos conceptos, el de la tratabilidad, intratabilidad, o el de la complejidad, los órdenes de complejidad. Y bueno, he dado por hecho pues, que conocíais un poco sobre este tema. Pero bueno, la gente que, por ejemplo, ha hecho la ingeniería, pues normalmente en algún momento han dado este tipo de conceptos. Pero bueno, quizá a lo mejor ya lo tengan un poco olvidados, o quizá haya gente que sean programadores que no han hecho la ingeniería y que quieran saber sobre ellos. Entonces he decidido hacer un vídeo sobre estos conceptos. ¿Por qué? Porque estos conceptos son muy importantes. Dentro de inteligencia artificial vamos a tener sobre todo problemas muy complejos. Problemas que además, de hecho, el mayor escollo que nos hemos encontrado siempre dentro de inteligencia artificial es que, bueno, pues cuando hacemos ciertos algoritmos y demás, pues requieren de muchísimo tiempo o de muchísimo espacio, y entonces resulta, bueno, pues que tenemos que andar haciendo siempre, bueno, pues si no aproximaciones, siempre tenemos que mejorar los algoritmos para guiarnos mejor y para que sean más tratables, más sencillos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a hacer este vídeo. Son conceptos, bueno, un poquito complejos. Al principio voy a hacer un vídeo más cortito, simplemente recordatorio, pero bueno, he querido hacer un vídeo un poco más largo para profundizar un poco más en el tema, porque como digo, voy a utilizar mucho estos conceptos. Voy a decir a veces pues si es de orden tal o de orden cual, o si es este problema es tratable, intratable y demás, y quiero que quede muy claro, porque muchas veces si no no se sabe a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, simplemente a modo introductorio pues digo que bueno, pues dentro de la informática, dentro de lo que es la algoritmia, o sea, dentro de los algoritmos, el factor más predominante que delimita lo que se puede resolver en un tiempo razonable de lo que no se puede resolver en un tiempo razonable suele ser más el algoritmo, ¿vale?, elegido para resolver el problema, y no la potencia de cálculo. Esto suele ser un tipo de error que suelen cometer muchas personas, ¿no? Muchos principiantes sobre todo. Y es el hecho de creer que porque tengas una máquina más potente, o un ordenador más potente, un superordenador y demás, que tiene más capacidad de cálculo, bueno, pues vamos a resolver problemas que normalmente pues no podemos resolver con ordenadores más pequeños. Esto hasta cierto punto es cierto, ¿vale? Está claro que la potencia de cálculo tiene un factor muy grande. O sea, si en un momento dado a lo mejor nosotros un problema, pues resulta que, yo que sé, los buscadores de internet mismo, ¿no? Pues bueno, los buscadores de internet tienen allí unos centros de datos inmensos con una capacidad de cómputo grandísimo, pero realmente no son porque de esa forma, por así decirlo, busquen más rápidamente, sino lo que van a hacer es que van a poder dar servicio a muchas más personas, a millones de personas al mismo tiempo. Por eso tienen esos grandes centros de cómputo. Pero realmente lo que va a determinar mucho más si un problema se puede resolver mejor o peor, o más tiempo o menos tiempo, con más espacio o menos espacio, es el algoritmo. El algoritmo es la parte más importante. O sea, los pasos que tenemos que dar son mucho más importantes que la potencia de cálculo, ¿vale? Eso sí, el programador es responsable de usar los recursos del computador, ¿vale?, memoria, disco, etcétera, de la forma más eficientemente posible. ¿Vale? O sea, que no podemos tampoco decir, bueno, pues como este algoritmo es, sabemos que es muy bueno, ¿vale?, mucho más que otros algoritmos, bueno, pues lo programamos de cualquier manera. No, hay siempre que, o sea, siempre hay que tener en cuenta que tenemos que intentar usar la menor memoria posible, el menor tiempo de CPU posible, etcétera, porque hay que buscar un equilibrio, ¿de acuerdo? Pero simplemente remarcar, porque sí que es muy importante, porque es algo que muchas veces darle la importancia suficiente, y muchas veces hacemos programas y decimos, bueno, pero esto ya en cuanto pasen un par de años y los ordenadores sean un poquito más potentes, pues ya irá mejor. Muchas veces no es así. Muchas veces no es así precisamente porque, bueno, la potencia de cálculo te puede rebajar un poquito el tiempo de ejecución de un programa, pero siempre un programa, o sea, podemos hacer un programa que sea mucho más rápido, un ordenador más antiguo o más pequeño, que tenga un buen algoritmo, que a lo mejor en un ordenador mucho más potente, incluso en un centro de datos y demás de cómputo, ¿vale?, pero que es un algoritmo que no está bien diseñado, que no es bueno, y que por mucha potencia de cálculo que metemos, pues a veces no mejora las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Bien, dentro del rendimiento, de la eficacia de un programa, los factores que más influyen, por orden de importancia, son estos tres, ¿de acuerdo? El factor más importante a la hora de tratar un problema es el tamaño de los datos de entrada. Por ejemplo, si estamos hablando de, por ejemplo, listas de datos,
pues no es lo mismo que tengamos 10 datos a que tengamos 10 millones de datos, ¿no? El tamaño de los datos de entrada siempre va a ser uno de los factores en el cual nos vamos a basar para saber, bueno, pues más o menos cuánto va a tardar un algoritmo, ¿de acuerdo?, en ejecutarse. A continuación, va a influir también mucho el contenido de los datos de entrada, que hace oscilar la eficiencia entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Qué significa esto? Bueno, hemos hablado, por ejemplo, de una lista de datos, pero no es lo mismo que esos datos sean un simple valor numérico o que ese dato en sí sea un dato estructurado que a su vez tenga dentro un montón de datos, ¿no? Es decir, el contenido que tengan los elementos, los datos de entrada, sí, también va a influir mucho, porque a lo mejor no es lo mismo tratar a lo mejor 10 millones de números enteros que a lo mejor en un momento dado a lo mejor 100 datos, una lista de 100 datos, pero claro, es que esos datos a su vez tienen dentro un montón de datos complejos, ¿no? Entonces, eso también va a influir mucho. Ahora, eso sí, va a hacer oscilar el tiempo entre un valor mínimo y un valor máximo. Es decir, el tamaño de los datos siempre nos va a dar si ese problema es tratable, si no es tratable, qué orden de complejidad, luego lo veremos, con qué orden de complejidad vamos a tratar. En cambio, bueno, pues los contenidos, pues nos va a hacer que, bueno, pues que tarde un poquito más, un poquito menos, pero siempre, bueno, va a oscilar dentro de ese rango que nos dé el tamaño de los datos. Por último, el factor que menos influye es el propio computador usado o el código generado por el compilador, ¿no? Los compiladores intentan siempre hacer el código más optimizado posible, eso es cierto, ¿vale? Y los computadores, bueno, pues si tenemos un ordenador que es más potente, si estamos en un momento dado en un centro de cómputo que tengamos mucha más potencia, pues eso también va a influir. Pero eso va a reducir un poquito a lo mejor el tiempo de ejecución, a lo mejor, bueno, incluso puede reducirlo, pues a lo mejor si un algoritmo tarda 3 horas en ejecutarse, pues a lo mejor conseguimos que se ejecute en media hora. Pero en definitiva, lo que más va a marcar la ejecución, es decir, el factor que más influye dentro de la eficiencia de los algoritmos, va a ser siempre el tamaño de los datos de entrada, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Bueno, cuando empecemos a hacer análisis de este tipo, ¿vale? Cuando vayamos a hacer un análisis de un algoritmo en concreto, siempre vamos a ver 3 casos, ¿vale? Vamos a ver cuál puede ser, según los datos de entrada, que ya hemos dicho que van a ser el factor que más influye, pues según los datos de entrada, cuál es el mejor caso que se nos puede dar, cuál es el peor caso que se nos puede dar y cuál es el caso promedio, ¿de acuerdo? El mejor caso, bueno, pues se hace un análisis, ¿vale? Se hace un análisis del algoritmo con los datos de entrada que hacen que el algoritmo tarde menos tiempo, ¿vale? Y esto nos va a aportar siempre el límite mínimo, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues si nosotros tenemos un algoritmo y decimos, bueno, pues con este algoritmo y con este tipo de datos, bueno, el dato más pequeño que nos puede venir o el dato más mejor que nos puede venir, bueno, pues es este. Bueno, pues vamos a ver con ese dato o con ese tipo de dato cuánto tarda el algoritmo. Y entonces eso no va a dar, claro, eso no va a decir, bueno, pues como mínimo va a tardar esto. Como mínimo va a tardar esto. Y eso ya nos va a poner un límite mínimo. Porque recordemos que estamos con los mejores datos que nos pueden venir. ¿Qué pasa? Que en el lado contrario, pues en un momento dado tenemos que pensar cuáles son los datos que, por así decirlo, peor nos pueden venir a nuestro algoritmo. ¿Con qué datos vamos a tardar más, ¿vale? Entonces, el peor caso es el análisis con los datos de entrada que hacen que el algoritmo tarde más tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues con este análisis vamos a ver cuál es el límite máximo que va a tardar ese algoritmo, ¿vale? Es el caso más crítico, es el que tenemos que ponerle más empeño en calcular y en analizar, ¿vale? Porque es el más importante, ¿vale? Normalmente, cuando trabajamos con datos del mundo real, pues ya sabemos que lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? El mundo real pues es complejo y entonces normalmente va a estar más cerca del peor caso, por así decirlo, que del mejor caso, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis. Normalmente los análisis que se hacen de algoritmos siempre se hace un análisis del peor caso. Siempre. Siempre. Para ver cuál es, en el peor caso, cuánto vamos a tardar. Con el mejor caso ya tenemos el límite mínimo y con el peor caso vamos a tener un límite máximo. Entonces ya sabemos en qué rango de eficiencia y de tiempo, tiempo, espacio y demás vamos a estar, ¿de acuerdo? Por último está el caso promedio. El caso promedio es el análisis con los datos de entrada que se dan con mayor frecuencia, ¿vale? Es lógico, es decir, normalmente este es el mejor caso, este es el peor caso, pero a lo mejor son casos que se dan con muy poca frecuencia, ¿vale? Son casos muy extremos y que se dan muy pocas veces. En cambio, bueno, pues tenemos que hacer también un análisis ya con el caso promedio. El caso promedio es un caso
complicado, es muy complicado de calcular, porque tenemos que andar con distribuciones de frecuencias y demás, y muchas veces es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Estos dos tipos de análisis suelen ser análisis matemáticos, son analíticos, hacen con matemáticas, ¿de acuerdo? En cambio, en este, el caso promedio se suele hacer de forma empírica, se suele hacer mediante pruebas. Se suelen coger los datos más comunes que se suelen dar y se suelen probar, que es lo que solemos hacer muchas veces nosotros cuando hacemos programas, ¿no? Cogemos los datos más típicos, probamos y vemos cuánto tarda o deja de tardar, ¿no? Entonces dice, es más realista porque es el caso que se va a dar más a menudo, pero es el más complejo de calcular analíticamente, ¿no? Entonces, aunque se puede aproximar experimentalmente, y digo aproximar porque, claro, tú realmente, resulta que nosotros a lo mejor podemos hacer pruebas con los casos promedios y decir, ah, pues va, funcionan bastante bien y demás. Y de pronto un día nos llega un caso un poco más complejo o incluso el peor caso, y de pronto aquello tarda un montón de tiempo en ejecutarse. O incluso parece que el programa se ha quedado colgado o no es capaz de trabajar con él. Entonces, normalmente siempre se suele hacer unas pruebas empíricas, pero también se suele hacer un análisis matemático. Entonces, todos los algoritmos, y de hecho yo así lo voy a dar, siempre he intentado buscar información, en cada uno de los algoritmos siempre voy a dar por los límites mínimos, para el mejor caso, los límites máximos, para el peor caso, y luego, bueno, si puedo, porque eso depende ya de cada implementación, pues un caso promedio, ¿no? A veces está más claro cuál es el caso promedio, pero otras veces no, depende de la implementación que se haga y de los datos con los que trabajas. Entonces, bueno, pero por lo menos el límite mínimo y máximo, el mejor caso y sobre todo el peor caso, que es el más crítico, ese siempre pues lo voy a dar, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos al siguiente paso. Los algoritmos, cuando hacemos un análisis de un algoritmo, ¿vale? Siempre se utiliza una cosa que se llama criterio asintótico, ¿vale? Este es uno de estos conceptos, tiene ese nombre, tampoco hay que darle muchas vueltas, ahora veremos un poco de dónde viene, pero en definitiva, ¿qué es lo que quiere decir el criterio asintótico? El criterio asintótico, hemos visto antes que hay una serie de factores que influyen, ¿vale? Bueno, pues el criterio asintótico lo que hace es que ignora el computador y al compilador. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque lo que nosotros queremos hacer es un análisis que sea sobre el algoritmo ese, pero sin tener en cuenta ni el ordenador, ni el computador, ni el compilador, ni la potencia de cálculo, ni nada. Entonces, ese análisis nos va a valer para cualquier ordenador, para cualquier lenguaje de programación, para cualquiera. Y siempre nos va a marcar pues unos límites máximos y mínimos. Luego ahí habrá una serie de oscilaciones, ¿vale? Para arriba y para abajo, un poquito, los límites pueden subir un poquito, bajar un poquito, pero siempre de una forma casi insignificante, por eso se dice se ignorará, ¿de acuerdo? Dependiendo, pues eso, del computador, del lenguaje y demás, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo he escrito para que quede claro, ¿de acuerdo? El criterio asintótico es un análisis independiente de la máquina y del lenguaje utilizado, ¿vale? Y un programa tan solo es una implementación concreta de un algoritmo. Es decir, el algoritmo es un concepto, ¿vale? Es un concepto que en un momento dado, pues, damos una serie de pasos, damos una serie de, bueno, pues de instrucciones que tenemos que hacer, pero bueno, nunca, por eso las damos, se suelen dar el pseudocódigo, para que precisamente luego ya cada uno lo implemente en el lenguaje que quiera y en el ordenador que quiera. Alguno, pues si tienes un ordenador más potente, bueno, pues tiene más potencia de cálculo, pues entonces pues te irá un poquito mejor que en otro que a lo mejor pues tenga menos. Pero en definitiva, el análisis más matemático que se va a hacer del algoritmo, siempre se hace sin tener en cuenta ordenador y compilador. Para tamaños suficientemente grandes, o sea, estamos hablando siempre de tamaños de datos de entrada, ¿vale? Para datos de entrada muy grandes, el tiempo de ejecución depende más del algoritmo que de la máquina o del lenguaje. Exacto, es lo que estábamos hablando. Es decir, si nosotros en un momento dado tenemos muchísimos datos, va a depender más de si nosotros en un momento dado estamos haciendo un algoritmo que sea muy eficiente y que trabaje muy bien con los datos, a otro que en un momento dado pues sea más caótico o no haya tenido en cuenta o no sea tan bueno, ¿no? Entonces, por eso tenemos que analizar el algoritmo, sobre todo en lo que decía antes, en el peor caso, que suele ser, el peor caso suele ser precisamente cuando tenemos muchísimos datos, ¿no? Entonces, diferentes implementaciones solo se diferencian en una constante multiplicativa. Esto es otra de las palabras que se suele utilizar, constante multiplicativa. ¿Por qué? Porque normalmente en el criterio asintótico vamos a decir, bueno, pues este algoritmo es de orden tal, ¿no? Normalmente se refiere a tipos de funciones, luego lo veremos. Por ejemplo, es lineal, o es polinómico, o es exponencial. Claro, realmente la diferencia entre uno y otro va a ser solamente, pues en cuanto al lenguaje y máquina, va a ser solamente, bueno, pues si tardamos a lo mejor, tenemos menos potencia de cálculo, a lo mejor tardamos el doble, o si tenemos mejor potencia de cálculo, tardamos la mitad. A eso se refiere con una constante multiplicativa.
Pero claro, está, si un algoritmo, por ejemplo, que sea de tipo lineal, va a ser siempre muchísimo, muchísimo mejor que uno de tipo exponencial, por ejemplo. Luego lo veremos, ¿no? Entonces, eso va a tener mucha importancia. Y, bueno, pues lo que nos importa sobre todo es cuando trabajamos con, en el peor caso, y sobre todo con muchísimos datos. Y ahí se ha visto, o sea, matemáticamente se ve, que depende más del algoritmo que de la máquina del lenguaje. Y el análisis hay que realizarlo tanto en tiempo como en espacio. Y en espacio normalmente nos referimos a la memoria utilizada, ¿vale? ¿Por qué? Porque, y esto lo hemos remarcado, porque son contrapuestas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros en un momento dado, para mejorar el tiempo de ejecución de un algoritmo, solemos utilizar más memoria, ¿vale? Solemos utilizar más memoria. Y al revés, para en un momento dado bajar la cantidad de espacio que utiliza un algoritmo, o sea, la cantidad de memoria que utiliza un algoritmo, solemos utilizar más tiempo, ¿vale? Entonces, como uno se contrapone al otro, y tenemos que tener en cuenta los dos, tanto espacio como tiempo, tenemos que buscar siempre un equilibrio entre ambos dos, ¿no? Hay algoritmos, de hecho, bueno, pues que mejoran, son capaces de hacer ciertas mejoras, pero a costa o del tiempo o del espacio de uno o de otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, que sepáis que en todos los algoritmos, pues intenta buscar siempre un equilibrio, ¿vale? Entonces, estos son los tres conceptos que hay dentro de lo que se llama criterio asintótico, las razones por las cuales se decide ignorar el computador y el compilador. Sobre todo porque este tipo de análisis se quiere hacer un análisis matemático, no se quiere tener en cuenta pues un ordenador o un compilador concreto. Otra cosa es que, como decía, las implementaciones, bueno, pues sí que hagan variar en una constante multiplicativa un poquito arriba o un poquito abajo la ejecución, ¿de acuerdo? Bueno, pues vemos la siguiente. Aquí simplemente, bueno, hemos dicho antes que hemos visto el criterio asintótico, ¿vale? El criterio asintótico, simplemente comentaros que existen otra serie de nomenclaturas, de nombres que sobre dar. Yo he cogido aquí cuatro que creo que son los más conocidos, pero que puede ser que incluso haya más, ¿vale? Al criterio asintótico también se le llama complejidad asintótica, o notación asintótica, o análisis asintótico, ¿vale? Todos se refieren a lo mismo, prácticamente todos se refieren a lo mismo, ¿vale? Y realmente, ¿en qué consiste, en definitiva, la complejidad asintótica, el orden de complejidad? Bueno, pues consiste en asignar un orden de complejidad a cada algoritmo solo según el tamaño de su problema, lo que hemos dicho antes. Ignoramos el computador y el compilador, ¿de acuerdo? Solamente vamos a analizar por aquel criterio que decíamos antes, o sea, el factor, que era el que más influenciaba, que era los datos de entrada. Según los datos de entrada, ¿vale? Bueno, pues vamos a decir que un algoritmo tenga un orden u otro de complejidad. Y ahora ya en las siguientes diapositivas veremos cuáles son los diferentes órdenes de complejidad y se va a entender bastante bien. Puede ser que incluso alguno ya habréis leído sobre esto, entonces, bueno, sirve de recordatorio. Pero simplemente remarcar que el factor que más va a influir son el tamaño de datos de entrada, ¿vale? Entonces, vamos a, según ese tamaño de datos de entrada, que se suele llamar tamaño del problema, ¿vale? Por eso remarco tanto, por eso lo subrayo, porque son palabras que se suelen utilizar, conceptos, para que sepáis exactamente a qué se refieren. El tamaño del problema, que es el tamaño de datos de entrada, ¿vale? Pues según su tamaño, se le va a asignar al algoritmo un orden de complejidad u otro. Para que veáis ejemplos de tamaños de datos de entrada, ¿vale? Pues he puesto aquí una pequeña lista, hay muchísimo más, cada problema tiene su tipo de datos de entrada y se puede asignar un tamaño diferente. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de vectores, pues por ejemplo, la longitud de ese vector. Si estamos hablando de datos, por ejemplo, numéricos, o pues un vector de datos numéricos, bueno, pues la longitud que tengamos, ¿vale? La cantidad de elementos de una colección. Si estamos trabajando con colecciones, pues lo mismo. Igual que aquí los vectores tenemos longitud, bueno, pues dentro de las colecciones, las clases y demás, pues tenemos una serie de elementos y demás, ¿vale? La estructura que tenga internamente esos elementos, pues va a influir muchísimo también. Pero ya decíamos que va hacer variar el algoritmo entre un valor máximo y un valor mínimo, ¿vale? También más ejemplos, la longitud de un fichero. Claro, si estamos trabajando con ficheros, pues dependiendo de las líneas de un fichero o los caracteres que tenga un fichero, pues también se puede utilizar como el tamaño de datos de entrada. Las dimensiones de la matriz, exacto, porque si normalmente tenemos matrices muy complejas de muchas dimensiones y demás, pues bueno, pues va a influir muchísimo en el algoritmo. Pues si por ejemplo tenemos que recorrer todas esas dimensiones, pues bueno, pues no es lo mismo una matriz pequeñita, lineal, de una sola dimensión, a tener matrices de muchísimas dimensiones con muchísimos elementos, ¿no? La magnitud de los números también suele ser muchas veces muy importante. Imaginaros el típico problema este de, yo sé, calcular los números primos. Si un número es primo o no es primo, pues no es lo mismo calcular si el número, por ejemplo, si el 7 es primo, que calcular si 7 millones y pico, pues es primo, ¿no? Entonces eso también va a influir mucho si estamos trabajando con ese tipo de algoritmo.
En definitiva, estos son formas de cuando hablamos, por ejemplo, de tamaños de dato de entrada, más ejemplos para que sepamos a qué nos referimos. Pero en definitiva suele ser eso. Elementos de colecciones suele ser lo más común, ¿de acuerdo? Bien, dentro de la complejidad asintótica, tenemos que hacer el cálculo de la eficiencia, ¿vale? Tenemos que coger un algoritmo y saber, bueno, pues ese algoritmo de qué orden es, de qué orden de complejidad es. Para hacerlo, para saber de qué orden de complejidad, tenemos que ir haciendo una serie de cálculos, ¿vale? Cálculos que tienen que ver, pues, con cada una de las instrucciones, ¿vale?, que tiene dentro ese algoritmo. Entonces, en el cálculo de la eficiencia, a cada instrucción de un algoritmo se le asigna un coste. Luego, haciendo combinaciones de esos costes, aquí vemos cuáles son las reglas que se suelen aplicar, pues nos va a decir si ese algoritmo es de un orden o de otro, ¿vale? De un orden de complejidad o de otro, ¿vale? Entonces, aquí lo he puesto a modo de resumen y a modo de ejemplo, pues para que lo tengáis claro. A continuación vamos a ver algunos ejemplos, para que se vea con un ejemplo y no solamente hablemos de temas teóricos. Y quizá de esa forma quede más claro, ¿vale? Entonces, simplemente, el coste, cómo se asignan costes a las instrucciones? Bueno, pues todas las instrucciones básicas, y instrucciones básicas me refiero a instrucciones que no dependen del tamaño del problema, o sea, lo que hemos dicho antes, si el tamaño del problema lo definimos, por ejemplo, como el número de elementos de una colección, bueno, pues todas las instrucciones que no tengan que ver con tratar con esos elementos de la colección, bueno, pues se le asigna un coste constante, típicamente 1, ¿vale? Un valor constante, pues puede ser el número 1, ¿vale? ¿Qué tipo de problemas qué tipo de instrucciones básicas son esas? Bueno, pues las instrucciones, por ejemplo, de asignación, las instrucciones de entrada y salida, etcétera. Ahora vamos a ver ejemplos en concreto, ¿vale? Eso se le asigna un coste constante, porque se considera, bueno, que son irrelevantes para el problema que estamos solucionando, ¿vale? Cuando tenemos secuencias de instrucciones, normalmente en un algoritmo vamos a tener una instrucción, otra instrucción, otra instrucción, o sea, en esa secuencia de instrucciones, el coste será el de la instrucción con coste máximo, ¿vale? Si nosotros tenemos 5 instrucciones una detrás de otra y una de ellas tiene más coste que las demás, el coste de todo ese bloque, ¿vale?, va a ser determinado por esa instrucción que tiene coste máximo. Luego veremos que esa instrucción se le llame instrucción crítica, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Hay una alternativa que yo he visto mucho, en muchos, muchos libros, y sobre todo de inteligencia artificial se usa bastante, que es hacer una suma de lo que son las... que parece más intuitivo, ¿no? Pues bueno, si esto cuesta tanto, esto cuesta tanto y demás, pues sumamos todo y a ver cuánto. Eso. Luego vamos a un ejemplo, en uno en el que se usa el coste máximo y en otro en el que se usa la suma. Y vais a ver que prácticamente no hay diferencia, ¿vale? No hay diferencia, solamente un poquito arriba, un poquito abajo. Y realmente, ¿por qué? Porque realmente la instrucción crítica, como digo, que luego lo veremos, va a determinar mucho más a ese bloque, porque es donde vamos a estar más tiempo ejecutándose, y en el resto de instrucciones vamos a estar mucho menos tiempo. Entonces, esa instrucción es la que nos va a determinar realmente al final el coste de ese bloque de instrucciones. Entonces, vamos a un ejemplo los dos para que veáis a lo que me refiero. La secuencia, bueno, los siguientes son condicionales y bucles, ¿no? Dentro de los condicionales, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que yo creo que es de forma intuitiva, lo más sencillo que es, vemos las dos opciones del condicional, vemos cuál es la que más tiempo tarda, la que tiene mayor coste, en definitiva, y, bueno, pues escoge esa. Entonces, dentro de... vemos el if, vemos el else, y según la que más tarde, pues con lo mismo que pasa con la secuencia de instrucciones. La que más tarda, pues con esa. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, me podéis argumentar, bueno, pero es que a lo mejor esa sentencia, que es la que más tarda, a lo mejor se ejecuta una de cada 100 veces, ¿no? Y la otra se ejecuta más. Ahí entramos en lo que hablábamos antes del caso promedio y del peor caso. Cuando hacemos aquí el cálculo de eficiencia, estamos siempre, siempre basándonos normalmente en el peor caso, porque, como decía, es el más crítico, es el que tiene más importancia. También se puede hacer un análisis del mejor caso. En ese caso, claro, en la secuencia de instrucciones, vamos a decir, tenemos también que coger el coste máximo, porque aunque sea el mejor caso, por así decirlo, pero por esa instrucción tiene que pasar. En cambio, aquí en el condicional, no. En el condicional puede pasar o no puede pasar. Entonces, en el condicional, pues en vez de coger el que tenga mayor coste, pues cogeríamos el que tiene el menor coste, ¿vale? Es en el caso del mejor caso, pero en el peor caso, que es el que se suele tratar más, pues se coge el de mayor coste. Y en caso de que queramos hacer el promedio, tenemos que hacer tenemos que calcular las frecuencias, la distribución de frecuencias, de cuántas veces pasa por el if, cuántas pasa por el else, y bueno, pues esos costes, multiplicarlos por sus probabilidades de alguna forma o algo para poder hacer un cálculo promedio, ¿de acuerdo? Por último, tenemos las iteraciones.
Estas son las que, por así decirlo, las que suelen marcar más los algoritmos. Los bucles, las iteraciones suelen ser las instrucciones más costosas normalmente dentro de los algoritmos. Y entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, pues dentro de la iteración, dentro del bucle, vamos a tener una secuencia de instrucciones. Entonces, esa secuencia de instrucciones, como hemos dicho antes, habrá una que será la que tenga el coste máximo. Bueno, pues esa que tiene el coste máximo se va a multiplicar por el número de veces, el número máximo de iteraciones que se pueden dar. ¿Por qué digo máximo? Por lo mismo, porque estamos hablando del peor caso. Si estuviéramos hablando del mejor caso, tendría que ser el número mínimo. Pero normalmente, como hablamos del peor caso, que es el que se suele analizar con mayor, vamos, que suele tener más importancia, pues lo que hacemos es que ¿cuántas iteraciones puede darse en el peor caso? Tantas, ¿vale? Bueno, pues se multiplica por el coste máximo en definitiva, el coste que tiene el bloque, ¿vale? Que normalmente va a ser una secuencia de instrucciones, bueno, pues se multiplica por ese coste. Y esta de aquí, las iteraciones suelen ser las que marcan más los algoritmos. Depende del número de iteraciones que tengamos que hacer dentro de un algoritmo, y sobre todo si hay iteraciones dentro de iteraciones, o sea, si hay bucles dentro de bucles, eso va a marcar muchísimo, muchísimo el coste de un algoritmo, y nos va a dar normalmente o nos da un orden de complejidad o nos da otro más sencillo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, aquí simplemente remarcar lo que decía antes. Siempre va a haber una instrucción o una serie de instrucciones dentro de un algoritmo que se va a llamar la instrucción crítica. Esa es la que va a marcar más la ejecución de un programa, ¿no? Antes ya lo introducía. Es la instrucción que más veces se repite dentro de un programa. Entonces, esa instrucción es la que tiene más importancia. Muchas veces cuando estamos haciendo optimizaciones de algoritmos, lo primero yo os aconsejo por mi experiencia y porque así me lo enseñaron y es la verdad, vamos, cuando tengáis que hacer un algoritmo, ya sea en inteligencia artificial o no en inteligencia artificial, os aconsejo que primero lo programéis entero. Tú programas todo, haces el programa entero. Y luego ya empiezas a optimizar. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza a querer optimizar antes de tiempo, creyendo que ciertas instrucciones son las instrucciones que a lo mejor, pues, hay, no, porque aquí toco tal y hago tal, y resulta que a lo mejor se están equivocando. Porque a lo mejor están intentando optimizar instrucciones que realmente no tienen tanta importancia dentro del programa. En cambio, hay una serie de instrucciones críticas, que esas son las que tendríamos que, en las que tendríamos que centrarnos. Entonces, una vez que ya tengamos hecho el programa, una vez que tenemos diseñado un algoritmo, ahí es cuando tenemos que ir a ver cuáles son las instrucciones más críticas, ¿vale? Y ahí dentro es donde tenemos que empezar a aplicar la optimización, ¿vale? Ahí es donde vamos a poder mejorar mucho el programa o mejorar mucho el algoritmo. Entonces, hay una serie de instrucciones que son las instrucciones críticas y dice, bueno, para tamaños de programa suficientemente grandes, recordar los tamaños de programa, cantidad de datos de entrada, el resto del programa perderá importancia frente al coste de repetir la instrucción crítica, por muy elemental que sea. Hay veces que decimos, no, pero esto simplemente es una asignación. Sí, pero si lo hacemos 10 millones de veces, pues son 10 millones de asignaciones, ¿no? Entonces, hay que tener muy muy en cuenta, dentro de un algoritmo, dentro de un programa, cuáles son las instrucciones críticas, porque a la hora de si el programa va lento, si el algoritmo va de más, es donde tenemos que centrarnos para optimizar, porque a lo mejor nos tiramos horas intentando optimizar partes del programa, pues que no tienen tanta importancia, ¿no? Entonces, realmente tenemos que saber localizar cuáles son las instrucciones críticas, ¿de acuerdo? Aquí he puesto un programa en pseudocódigo, que, bueno, realmente el programa da igual lo que haga, no hace nada importante. Lo único que he puesto es una serie de instrucciones representativas para que podamos ver los cálculos de los costes. Como no tengo mucho espacio, para que se vea bien, intento que la letra sea suficientemente grande. Bueno, pues lo he colocado aquí de alguna forma, ahora os lo explico, ¿vale? Espero que se entienda, ¿vale? Si tenéis dudas, pues me lo dejáis en comentarios. Bien, como decía, simplemente esto es una función de ejemplo que tiene, se le pasa, realmente cuando se dice problemas, son los datos de entrada, los datos, el tamaño del problema, ¿no? Aquí, pues en un momento dado, este problema, lo que nos están pasando a lo mejor es una lista de datos y demás, y va a tener un tamaño que normalmente, pues, va a ser, por ejemplo, en este caso, pues puede ser el número de elementos, ¿no? El número de elementos que tenga dentro de esa lista, por ejemplo. ¿Y qué devuelve? Bueno, devuelve un resultado, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí están las líneas de código, el pseudocódigo, lo he puesto en pseudocódigo, ¿vale? Pues normalmente es el análisis se puede hacer con un lenguaje de programación en concreto, pero normalmente lo que importa, como hemos dicho, es el algoritmo normalmente se escribe en pseudocódigo. Y aquí en este lado he metido una serie de funciones con esta f, no he querido poner todavía ninguna nomenclatura especial. Una f es una función que es la que calcula el coste que tiene cada instrucción, ¿no? Entonces vamos a ir instrucción por instrucción y así a ver si nos aclara ciertos conceptos. Por ejemplo, aquí en la primera instrucción es una asignación normal y corriente, es decir, a una variable que hemos definido le asignamos un valor. Vamos a suponer que ese valor es bastante sencillo,
¿Vale? Entonces, como es una asignación, le asignamos un coste 1, un coste constante, lo que decíamos antes. No tiene nada que ver todavía con el problema, simplemente escribimos una variable, le asignamos un valor sencillo, entonces tiene coste 1. Aquí ya tenemos una sentencia un poco más compleja. Por un lado, tenemos una invocación a un método al que ya le estamos pasando el problema que tenemos, ¿vale? Para a lo mejor hacer un preprocesado de datos o lo que sea, y luego hay una asignación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues entonces lo que aquí tenemos, por así decirlo, son dos instrucciones en una, ¿vale? Muchas veces pasa, en una misma línea tenemos dos instrucciones. Lo podemos tratar como si fuese una secuencia de instrucciones. Entonces hemos dicho, lo más importante siempre es la instrucción que tarde más. La asignación ya hemos visto que tiene un coste 1, ¿vale? Pero la invocación a un método va a depender del coste de ese método. Cada método tendrá un coste asociado. Vamos a suponer que este método, invocar método, tiene un coste asociado que depende de n. ¿N qué va a ser? N va a ser el número de elementos que tiene este problema. Si es una lista, una colección, lo que sea, pues va a tener un número de elementos. Bueno, pues hemos hecho ya un análisis previo y resulta que este método pues tiene un coste, vamos a llamar n, ¿vale? Es decir, que si este, por ejemplo, este problema tiene 10 elementos, pues el coste será 10. Si tiene 100 elementos, pues será 100. Si tiene 1000 elementos, serán 1000, ¿vale? Entonces, eso bueno, lo solemos especificar simplemente con una variable n y ya está, ¿vale? Siguiente instrucción es un if. Tenemos, un condicional. Tenemos, por un lado, este que si se cumple el condicional, se ejecuta esto. Y si no se cumple, se ejecutaría todo esto otro, ¿vale? Todo el resto de lo que queda del programa, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer primero un análisis de esta parte y luego otro análisis de esta otra parte. Y la que tenga mayor coste, pues esa es la que vamos a coger, ¿vale? Como coste asociado a este if. Hay que tener en cuenta también que en los costes del if hay que también analizar el de la condición. Porque no vaya a ser que la condición tenga un coste mayor que las alternativas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero se tiene en cuenta, pues como he dicho antes, como si fuese una secuencia de instrucciones. Es decir, analizamos este, analizamos una rama, analizamos otra rama y vemos cuál de los tres es el que tiene mayor coste. En este caso, como lo que se hace es una comparación, es decir, comparar si el resultado, bueno, que es el resultado que nos ha venido de aquí, es igual o no a cero, como es una constante, ¿vale? No depende tampoco del tamaño del problema, bueno, pues entonces tiene un coste pues, constante de 1. Bien. Si entramos dentro del condicional, la primera rama nos dice, lo único que hace es que muestra un error por pantalla, ¿vale? Pues si aquí resulta que este método nos devuelve 0, pues hay que mostrar un error por pantalla. Como he dicho antes, las entradas de las funciones de entrada y salida, aunque a veces internamente tiene varias instrucciones y demás, pero para el tema de algoritmos vamos a tratarlos siempre como si fuesen constantes, o sea, pues no depende del tamaño del problema, entonces, bueno, pues es constante. Otra cosa diferente sería si fuese un método en el cual, pues vamos a mostrar por pantalla, por ejemplo, los elementos del problema. Entonces sí que depende del tamaño del problema y entonces, por ejemplo, podría tener un coste, pues n, igual que pasa aquí, ¿no? Igual que pasa en este caso. Bien. Alternativa, el else, por así decirlo, ¿vale? Aunque yo estoy utilizando castellano en el pseudocódigo y bueno, creo que se entiende así mejor, pero bueno, este sería el if, este sería el else, ¿vale? Dentro de la alternativa, ¿qué vamos a tener? Pues por lo que tenemos es un bucle, ¿vale? Por cada elemento en resultado, ¿vale? Pues es un bucle, va a hacer una serie de instrucciones, va a ejecutarse una serie de veces. Claro, aquí entramos ya, podéis intuir que este puede ser la zona más crítica del algoritmo. ¿Por qué? Porque hasta ahora teníamos costes muy sencillos. Era un algoritmo, bueno, costes constantes, este era a lo mejor el coste lineal, pero en definitiva, bueno, pues costes muy sencillos. Ahora entramos en un bucle, cuidado porque aquí ya seguro que va a estar la chicha del cálculo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un bucle. El bucle se va a ejecutar, ¿cuántas veces? Se va a ejecutar n veces, porque si dentro del resultado, por ejemplo, imaginaros que fuese una lista de lo que sea, bueno, pues va a tener una serie de elementos y esa lista viene además después de tratar el problema, ¿de acuerdo? Ya digo que no hace falta que en sí el algoritmo haga algo, simplemente he puesto instrucciones para que se vea el cálculo, ¿vale? Entonces, vamos a tener que recorrer elementos y esos elementos, pues vienen, de alguna forma, vienen derivados del problema, con lo que vamos a tener, en el peor caso, pues imaginaos, tenemos un elemento por cada elemento que tenemos aquí en el problema y bueno, pues va a tener n elementos. O sea, que vamos a tener que repetir n veces, una por cada elemento, estas instrucciones, ¿vale? Vamos a ver lo que hacen cada una de esas instrucciones y por último vamos a tener que multiplicar, lo que decíamos antes. Bien, esta primera instrucción, bueno, pues realmente cogemos un método, le pasamos un elemento, ya no le estamos pasando el problema, sino le pasamos un elemento,
se lo pasamos a un método para hacer lo que sea y nos devuelve otra cosa, ¿vale? Y lo metemos ahí en una variable, se mete otra. ¿Qué pasa? Pues tenemos una asignación que tiene constante 1, es constante, un valor constante 1, y un método que en definitiva, como no depende del tamaño del problema, sino que trata un elemento en concreto, vamos a suponer ese elemento bastante sencillo, ¿vale? Pues tiene un coste 1. Pues tiene un coste de eso. ¿Por qué? Porque la asignación tiene 1 y el método tiene 1, pues 1. El mayor de los dos, 1. Luego, pues vamos a hacer también otra instrucción bastante sencilla, que es a una variable, la que sea, en este caso que hemos definido aquí arriba, pero da igual, a una variable le hacemos una asignación de forma que a esa variable la incrementamos en 1, ¿vale? El valor en 1. Tenemos dos instrucciones, la asignación y la suma. Muchas veces la suma no tiene un coste 1, no tiene un coste constante 1. Porque imaginaos, si estamos sumando matrices o estamos sumando otro tipo de estructuras más complejas, a lo mejor tiene un coste mayor. Pero en este caso vamos a suponer que tiene un coste 1, ¿vale? Que es una variable, puede ser un entero, y entonces, bueno, pues sumar el entero pues no, depende del tamaño del problema, y tiene un coste 1, la variable, o sea, la asignación tiene un coste 1, bueno, pues en total coste 1. Hasta ahora, pues tenemos un coste 1, coste 1. Llegamos aquí y decimos, bueno, pues ahora vamos a comparar esta con esta, ¿no? Si en un condicional. Ahora tenemos un condicional dentro de un bucle. Bueno. Se va complicando la cosa. Como veis, que muchas veces estos análisis hay que hacerlos paso a paso y que tenerlo. Yo espero no haberme equivocado, Entonces, se compara esa variable. En definitiva, esta comparación tiene coste 1, ¿vale? Tiene coste 1, porque comparar una variable con otra, pues vamos a suponer que tiene coste 1. Y si se cumple, bueno, pues mostramos aviso por pantalla. Lo mismo, mostrar aviso por pantalla tiene coste 1. En caso contrario, llamamos a otro método pasándole esa variable. Y ese método, vamos a suponer, que tiene coste n, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues significa que en estos casos, por ejemplo, a lo mejor otra, dentro de otra, pues tenemos un montón de elementos que tenemos que tratar. A lo mejor hemos cogido un elemento, ese elemento, ¿vale? Es un único elemento, pero a lo mejor otra, nos ha devuelto, este método nos ha devuelto una colección con un montón de elementos que tenemos que tratar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos que en un momento tratarlo. Un ejemplo, para que a lo mejor se me entienda un poco mejor, pues imaginaros que estamos recorriendo una colección de elementos y comparándola con otra. Y a lo mejor, por ejemplo, nosotros aquí cogemos un elemento y aquí en otro lo que nos está devolviendo, imaginaros, son los elementos que en la otra colección son mayores o menores que esa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, por cada elemento estamos obteniendo una colección de elementos. En el peor caso, pues a lo mejor nos está devolviendo todos los elementos de aquí, ¿no? En todos los casos. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. En definitiva, da igual. Porque la cuestión está que lo que yo quiero que veáis es lo siguiente. Este método es el que he remarcado, lo he subrayado, es la instrucción crítica. ¿Por qué? Porque dentro de este bloque es la que tiene mayor coste, ¿vale? Tiene un coste n. Pero además es que está dentro de un bucle, que es una instrucción ya de por sí crítica, ¿vale? Entonces, este método, optimizar este método, va a ser realmente el método que nos va a mejorar mucho el algoritmo. Si este método, en vez de tener un coste n, tuviera un coste 1, vamos a ver cómo el algoritmo cambiaría y muchísimo, ¿vale? En cambio, si lo hacemos en este, por ejemplo, si nos ponemos a utilizar este método, pues no vamos a tener ese mismo impacto, y lo vamos a ver ahora. Bien. Este condicional, como por un lado tenemos este coste es 1, esto de aquí coste 1 y aquí tenemos coste n, hemos dicho que dentro de un condicional el coste del condicional en conjunto va a ser el del mayor, pues el mayor es la instrucción crítica que tiene coste n, entonces por eso lo he puesto aquí al lado, ¿vale? Coste n. Entonces ahora vamos a tener, dentro del bucle vamos a tener una instrucción, otra instrucción y un condicional que es la tercera instrucción. Entonces vamos a comparar, por un lado tenemos que sacar elementos de un resultado tiene coste 1, ¿vale? Que en definitiva esta instrucción tiene coste 1, esta instrucción tiene coste 1 y la instrucción condicional tiene coste n. Como es un bloque de instrucciones, una secuencia, la que mayor coste tiene. Y ese coste sería n. Pero ahora, como estamos dentro de un bucle, tenemos que multiplicarlo por n también. O sea, es decir, porque tenemos que tener n elementos. Algunos me diréis, pero puede ser que, o sea, no sea el mismo número, a lo mejor aquí hay. A lo mejor resulta que aquí hay 100 elementos y aquí a lo mejor hay 50. Da igual. Porque en definitiva, cuando estamos utilizando el criterio asintótico, como hemos dicho antes, lo que estamos haciendo es utilizando un concepto matemático. En el peor, como siempre nos ponemos en el peor caso, bueno, pues en el peor caso es que tengamos muchísimos elementos en uno y muchísimos elementos en otro. Y lo que nos importa realmente es el orden de magnitud.
¿vale? La magnitud que tenga el problema, no en sí, sí, bueno, pues si aquí tenemos n por m, o si tenemos, si n es mayor que m, o m es mayor que, da igual. La cuestión está que lo que nos interesa es que al multiplicar dos elementos, vamos a obtener que aquí dentro, el coste de este bucle va a ser, ya no solo va a ser un coste lineal, sino va a tener un coste cuadrático, polinómico, ¿vale? Eso es lo importante. No, los matices los podemos dejar para los casos promedio y demás, pero en los casos, en los peor casos, tenemos que hablar siempre de cuál es realmente cuál es la magnitud de la función que está asociada, ¿vale? Del coste que está asociado, no en sí los detalles en concreto. Sí es cierto que en algunos algoritmos sí que tienen importancia, si aquí si n es mayor que m o n es menor que m y demás, pero en este caso no. En este caso, bueno, pues simplemente estaba haciendo un ejemplo sencillo, ¿vale? Y se calcula así. Una vez que tenemos ya el coste, que en este caso es n al cuadrado, ¿por qué? Porque por cada elemento tenemos que hacer también otro aquí dentro, tenemos que recorrer muchos elementos, entonces tenemos que hacer, por así decirlo, dos bucles, uno dentro de otro, aunque no se vea, pero esto es un bucle, aquí dentro seguro que hay otro bucle. Entonces, en definitiva, tenemos coste n al cuadrado, ¿vale? En elementos que tenemos que recorrer dos veces. Bien, ¿qué pasa? Que ahora ya tenemos el coste asociado a este bloque. Ahora tenemos que comparar ese coste, n cuadrado, tenemos que compararlo con la asignación esta que tenía, perdón, la asignación no, la comparación esta que tenía coste 1 y este que tenía coste 1. Como esta es mucho mayor que esta y que esta, lo que decíamos antes, las instrucciones críticas siempre suelen tener mucho más peso, pues el coste total del condicional, de todo este condicional, es n cuadrado. ¿De acuerdo? Espero que esté quedando claro. Por último, tenemos que comparar el condicional con las dos instrucciones primeras. Decíamos, la primera instrucción, 1. Segunda instrucción, n. ¿Cuál de 1? N. Y n cuadrado. Y ojo, la devolución también hay que tener en cuenta. La última instrucción, cuando estamos devolviendo un resultado o lo que sea, no se nos vaya a quedar por detrás, también en este caso tiene coste 1. Entonces, este y estos tres, el que mayor coste tiene, n cuadrado, que viene determinado por el bucle, ¿de acuerdo? Entonces, entre n cuadrado, n y 1, el de mayor es n cuadrado. Si nosotros lo ponemos, si estamos hablando de funciones matemáticas, n cuadrado siempre va a ser una función que va a tener valores mucho mayores que esta o que la función constante. Entonces, ¿qué pasa al final? Como lo que tenemos es una secuencia de instrucciones, en esta secuencia de instrucciones podemos decir al final que de todas, o sea, que una vez que hemos combinado todos esos costes, decimos que la función tiene un coste n cuadrado, ¿de acuerdo? Y aquí hemos aplicado lo que decía, es decir, que en la secuencia de instrucciones hemos cogido siempre el máximo, en vez de sumar, ¿vale? Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero sumando, para que lo podamos comparar, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo. Vale, este tipo de análisis se suele dar también bastante, mucho, pero para que veáis que, a pesar de que entremos en más detalle, porque antes hemos dicho funciones constantes, funciones lineales, funciones cuadráticas, y no hemos querido entrar demasiado en analizar, simplemente lo que nos importaba era la magnitud que tuviera cada instrucción. En cambio, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Vamos a suponer, por ejemplo, bueno, pues que aquí, cuando invocamos este método, bueno, pues el coste que nos devuelve no va a ser simplemente n, sino n más 2, ¿vale? ¿Dónde sale ese 2? Bueno, pues sale del análisis que hagamos aquí dentro, ¿vale? Pero da igual, en definitiva, pues tenemos n más 2. Vamos a suponer, por ejemplo, que mostrar un error en pantalla es constante, pero en vez de tener un coste 1, pues tiene un coste 3, por ejemplo, ¿vale? En principio va a decir, pues que tres veces una instrucción normal, bueno, pues es tres veces más que, sí, en principio sí, pero vamos a ver que eso luego no tiene importancia, que en el algoritmo lo que tiene más importancia, precisamente, son la magnitud, la mayor magnitud que tenga la instrucción crítica. En este caso, también hemos dado por hecho, por ejemplo, antes teníamos este método, que era constante, que antes era y sigue siendo constante, pero en vez de tener un valor 1, tiene un valor 8, porque hemos hecho un análisis de este método, y bueno, pues nos da 8, ¿vale? Aquí, como vemos, ya no tenemos ya tenemos dos, o sea, tenemos una asignación, tenemos ¿cómo se llama esto? Una suma, y entonces tanto la suma como la asignación, que ahora tiene coste 1, pues 1 más 1 son 2, ¿de acuerdo? Aquí no pasa lo mismo, la comparación de una variable con otra, pues tiene coste 1, pero en cambio mostrar el aviso en pantalla, pues tiene coste 3, ¿vale? Por último, la instrucción crítica sigue teniendo coste n, ¿vale? Y bueno, el resultado también tiene coste constante. ¿Qué pasa? Bueno, sí que han cambiado un poco porque lo que hemos hecho ha sido, pues sobre todo, por ejemplo, en este ejemplo lo hemos visto, que en vez de asignar, en vez de decir, bueno, pues este tiene coste 1, el mayor, da igual, coste 1,
Aquí no, lo que hemos hecho es sumarlo. Si tenemos este y esta, bueno, pues sumamos el valor de el coste de asignación más el coste de la suma. Y tiene valor 2. Da igual. ¿Por qué? Porque al final resulta que entre esta, que tiene coste 1, mostrar el aviso por pantalla que coste tiene coste 3, y la instrucción crítica que sigue teniendo coste n, la que mayor, o sea, es decir, la mayor sigue siendo n. Podríamos, o sea, en este caso, cuando tenemos condicionales, aquí sí que no tenemos, es decir, no sumamos, los condicionales sigue siendo o este. En todo caso, podemos decir, bueno, pues realmente no sería n, sería n más 1, porque tendría que ser n, que sería esta, más el coste de aquí. Sí, pero bueno, he puesto n, quizás se me haya pasado, pero bueno, que en definitiva da igual, porque el coste de n es mucho más importante que el coste de la comparación. Claro, si subimos hacia arriba, pues resulta que ahora tenemos este bloque, este condicional tiene coste n, ¿vale? Ahora, este y esta, que son las instrucciones, tienen 1, 8 y 2. Bueno, pues sumamos. 8 y 2 son 10, 1 son 11, y n, pues n más 11, n más 11, ¿de acuerdo? Tenemos n más 11. Ahora teníamos n solo, ahora tenemos n más 11. Bueno, lo multiplicamos de nuevo por n, porque como decía antes, bueno, vamos a suponer, como lo que hemos estado buscando magnitudes, vamos a olvidarnos de si esta magnitud, o sea, si el número de elementos de aquí y de aquí son el mismo, da igual. Entonces, al multiplicarlo, para calcular ya el coste de todo el bucle, pues tenemos que, bueno, pues tenemos n al cuadrado más 11n. Antes teníamos solo n al cuadrado, ahora tenemos 11n. Bien. Bueno, pues hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Cogemos y decimos, bueno, pues calculamos estas instrucciones, aquí tenemos coste 1, aquí tenemos coste 3, aquí tenemos el coste de n al cuadrado más 11n, por supuesto, este factor, ¿vale? Este elemento, pues es mucho mayor que este y que este. Como estamos en un condicional, cogemos el de mayor. Por eso aquí en el condicional he asociado el valor que venía del bucle, ¿de acuerdo? El de esta rama de aquí del condicional, ¿vale? Ahora cogemos eso y decimos, bueno, pues tenemos por un lado este coste, tenemos este de aquí que era n más 2, ¿vale? Este más 2, bueno, pues puede ser que uno de ellos sea de esta asignación, pues puede ser que uno de los n venga del método interno y de los dos, pues uno sea, por ejemplo, esta asignación. Otro puede ser, por ejemplo, la propia invocación, a lo mejor que se puede poner en un coste 1 o cosas así. Pero en definitiva, bueno, n más 2. Tenemos aquí coste 1 de esta asignación y por último el coste 1 de resultado. Tenemos que sumarlo todo, lo que hemos dicho. Ahora tenemos una secuencia de instrucciones y en vez de decir la máxima, pues vamos a sumarlo. Entonces sumamos todo y si no me he equivocado, pues tenemos n al cuadrado más 12n más 3. Antes teníamos solamente n al cuadrado, ahora tenemos n al cuadrado más 12 más 3. Y me diréis, bueno, pero esta función es mayor. O sea, si yo doy un valor a n, esta función me da valores mayores que la otra. Sí, pero ¿qué pasa? Que lo más importante es este factor. Porque este factor va a determinar sobremanera el comportamiento de la función. Os voy a dar un ejemplo. Si yo tengo que n es igual a 10, bueno, pues este factor son 100, este son 120, ¿vale? Y este son 3, porque ese va a ser 3 siempre. ¿Qué pasa? Me diréis, bueno, pues 120 es mayor que 100. Sí, sí, para valores pequeños. Pero ahora nos vamos a ir a, bueno, pues imaginaros, pues a 1000, ¿vale? Bueno, pues en 1000 este factor vale un millón. En 1000, este es 1000 por 1000, un millón. En cambio aquí son 12.000. ¿Vale? Si comparamos 12.000 con un millón, estaréis de acuerdo conmigo en que un millón es muchísimo, muchísimo más que 12.000. Claro, si en vez de 1000 nos vamos a 10.000, imaginaros. ¿Vale? Aquí sería a lo mejor 120.000, pero aquí tendríamos ya miles de millones. Entonces, este factor es el que importa. Por eso muchas veces para simplificar no se utiliza la suma. Lo que se utiliza es el de la mayor instrucción y básicamente el de la instrucción crítica. ¿Vale? Esto se va a hacer en muchos algoritmos. Cuando yo dije, por ejemplo, tenéis que tener unas buenas bases matemáticas, entonces, es porque este tipo de análisis se hace en muchos algoritmos. En inteligencia artificial, sí, si nosotros lo que queremos hacer es coger un algoritmo que ya existe y aplicarlo, bueno, pues eso es simplemente coger el pseudocódigo y lo convertimos en nuestro lenguaje de programación y lo ejecutamos y ya está. Lo hacemos peculiaridades para nuestro programa en concreto, según el tipo de problema, bueno, pues lo adaptamos y ya está. Ahora, si lo que estamos haciendo son investigación sobre nuevos algoritmos, sobre nuevas formas de tratar los datos y demás, tenemos que tener claro, o sea, es decir, cómo calcular la eficiencia, qué tipo de órdenes de complejidad tiene asociado, ¿de acuerdo? Es importante, que por lo menos que se sepa, ¿vale? Luego ya cuando entremos en cada uno de los algoritmos, pues yo diré,
cuál es el orden de magnitud, o sea, el orden de complejidad de que tiene cada uno de ellos. Y por lo menos que os suene de dónde vienen realmente estos cálculos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a la siguiente. Bien, ahora vamos a entrar en la serie de matices. Normalmente, como se suele decir, está la regla y luego están las excepciones a la regla. Antes ya hemos visto uno de ellos. Hemos visto que para tamaños de problema pequeños, en el caso de antes 10, pues el factor de n al cuadrado vale 100 y el otro factor, el de 12n, valía 120, ¿vale? Eso nos trae a este primer matiz. Y es que con constantes multiplicativas muy grandes, para problemas con tamaños pequeños, es mejor usar algoritmos más ineficientes. Lo que decíamos antes, ¿vale? Lo de constantes multiplicativas muy grandes, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que si tenemos funciones, como en este caso, bueno, pues que eran en al cuadrado, en al cubo, o incluso funciones exponenciales, ¿vale? Puede pasarnos que para valores pequeños resulta que sea más eficiente, o sea, para tamaños de problema más pequeños, para datos de entradas que sean poquitos, puede ser más eficiente utilizar un algoritmo que en principio parece más ineficiente, pero que resulta que para ese tamaño sea mejor, ¿vale? Y aquí he puesto un ejemplo, aparte de que hemos visto antes, pues he puesto un ejemplo. Imaginaros que tenemos dos algoritmos, F es el coste de un algoritmo y G es el coste de otro algoritmo. Hemos hecho los cálculos que hemos hecho antes y resulta que en este nos da 3n más 200 y en este nos da n al cuadrado más 2. Aquí es donde yo decía lo de la constante multiplicativa. Este 3 es la constante multiplicativa, aunque este 200 también se puede contar dentro de esa constante multiplicativa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos constante multiplicativa muy alta, pues tenemos un 3 aquí, un 200 aquí, ¿de acuerdo? En cambio, en este algoritmo, pues en principio la n al cuadrado no le multiplica nada, ¿vale? Y el más 2, pues es un número chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? Que en principio puedo decir, bueno, pues este es más eficiente. ¿Por qué? Porque las funciones lineales, n, es mejor que las funciones cuadráticas, ¿vale? Que suelen ser normalmente, pues dar valores mucho más altos que las lineales. Bien, pero vamos a ver qué pasa cuando lo que tenemos es un problema en el cual solo tenemos 10 elementos, pequeños, ¿no? Problemas con tamaños pequeños, 10 elementos. Bueno, pues que f de 10, ¿vale? 230, ¿vale? Pues 3 por 10 más 200, bueno, pues 230, ¿vale? En cambio, en g, ¿vale? El coste del g10 es 102. Como hemos visto, con esto, resulta que este es menos de la mitad de este. Entonces, a pesar de que este algoritmo es más ineficiente que este a priori, matemáticamente hablando, este algoritmo, para este tamaño concreto del problema, es mejor. Es, bueno, es la mitad, vamos, es que se tarda la mitad. Entonces, por eso, una cosa es el algoritmo y otra cosa es que una vez que tengamos el algoritmo, que hemos hecho los análisis, los costes y demás, tenemos que verlo para el caso concreto de nuestro problema y de los tamaños del problema. Y por eso ahí entraba el caso promedio y tenemos que hacer pues pruebas empíricas y demás con nuestro problema, ¿de acuerdo? El análisis nos da pues unos límites, pero en definitiva, o sea, como quien dice, bueno, pues una vista general de cómo puede comportarse el algoritmo, pero luego hay que ir también sobre datos concretos, ¿vale? Para funciones que se van a usar pocas veces, no importa usar algoritmos más ineficientes si son más rápidos de desarrollar y mantener. Claro, si un algoritmo muy complejo, que luego a lo mejor resulta, pues tanto para implementarlo como para luego hacer cambios sobre él, bueno, pues tenemos que tener en cuenta si esa instrucción es una instrucción crítica, es una instrucción normal o es una instrucción que prácticamente se usa poquísimo, ¿vale? Que algunas veces se llama. Bueno, pues en esas instrucciones no pasa nada, porque en un momento dado se utilizan algoritmos que en principio sean más ineficientes o que ni siquiera hagamos cálculos sobre ellos, sobre su eficiencia. ¿Por qué? Bueno, pues como se ejecutan muy pocas veces, mientras que no tengan un coste escandaloso, bueno, pues lo desarrollamos y no le echamos demasiado cuenta. Donde tenemos que centrarnos solo en las instrucciones críticas y en las funciones que tengan dentro instrucciones críticas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tampoco hay que, lo que decía antes con la optimización, tampoco hay que comerse la cabeza por optimizar partes de código que en definitiva luego a lo mejor se ejecutan muy pocas veces, ¿vale? La ganancia en tiempo suele ser a costa del uso de espacio ocupado. La memoria es un recurso muy limitante, más que el tiempo, luego hay que buscar un equilibrio. Esto es lo que yo os decía antes. El único matiz que aporta esta frase es que tenemos que tener en cuenta que normalmente nosotros nos quedamos antes sin espacio que sin tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un momento dado, nosotros un algoritmo que crece, por ejemplo, que sea cuadrático, ¿vale? O exponencial, vamos a poner un coste exponencial, pues en los costes exponenciales es muy fácil que a lo mejor pasar de, por ejemplo, de un nivel, o sea, de un tamaño de problema 10 a un tamaño de problema 14, pues resulta que eso nos lleva, pues a lo mejor que, bueno, pues la diferencia a lo mejor es que en vez de tardar a lo mejor un minuto, pues a lo mejor tarda 3 semanas.
Pero bueno, si el problema que, o sea, el que está resolviendo es muy importante, tampoco tenemos un límite de tiempo excesivamente justo y demás, pues a lo mejor nos conviene esperar 3 semanas a que se termine de calcular, porque a lo mejor el resultado que nos da pues es de mucha importancia. Pero en cambio, si eso nos lleva, por ejemplo, de usar, en vez de 4 gigas de RAM, nos lleva a usar un montón de teras de RAM, bueno, pues entonces no podemos, porque a pesar de que tarde tanto tiempo, pues no tenemos tal cantidad ni de memoria ni de nada, ¿no? Ni de disco a lo mejor, ni nada. Entonces, en general, el espacio en disco, espacio en memoria y demás, suele ser más limitante en los algoritmos que el tiempo. Eso quiere decir que en la búsqueda del equilibrio, de este equilibrio que decía antes, pues bueno, en un momento dado tenemos que tener en cuenta mucho más la eficiencia en espacio que en tiempo, ¿vale? Bien, hasta ahora, cuando he hablado de órdenes de complejidad y demás, siempre lo he comentado así por encima, pero en definitiva lo que hemos visto es que cuando hacemos los cálculos de los costes, lo que nos salen son funciones matemáticas, ¿vale? Aquella función en el cuadrado, o lineales, o en fin, polinómicas, etc. En definitiva, esas funciones se pueden dibujar sobre una gráfica, ¿no?, normal y corriente, en el cual, bueno, pues aquí tenemos el tamaño del problema, y aquí tenemos, bueno, pues el coste que nos va a dar ese problema. En principio, sigue utilizando las funciones f como si fuese el coste. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos estas líneas negras, son diferentes ejecuciones, ¿vale? Diferentes ejecuciones del problema, con diferentes datos, ¿vale? Y según esos datos, bueno, pues ese tipo de datos, bueno, pues según va creciendo la cantidad de datos, pues bueno, tiene un comportamiento u otro, ¿no? Aquí vemos diferentes funciones. En principio, pues esto parece o puede parecer una función polinómica, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos ciertas ejecuciones. Cuando hablamos de orden de complejidad, ¿vale? Lo que estamos haciendo es definir, como decíamos antes, asociábamos un orden de complejidad, en definitiva, una función, la asociábamos a un algoritmo, ¿vale? Esa función, lo que estamos haciendo con ella es diciendo que cualquier ejecución que hagamos de ese algoritmo, siempre va a estar por debajo de esa función. De esa función que en este caso, bueno, pues en este caso lo he marcado en rojo, ¿vale? Pues esta función que hemos definido aquí, en este caso, bueno, no le he puesto aquí simplemente pues una nomenclatura para que la tengamos en cuenta, pero en definitiva da igual, aquí dentro va a llevar algo, lo que sea, ¿vale? Luego lo veremos en la siguiente diapositiva, ¿vale? Y esa función va a ser de esta forma, ¿de acuerdo? Y lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, pues esa función va a ser como el límite máximo. Va a ser, estas ejecuciones, pues se pueden, en un momento dado a lo mejor se pueden aproximar mucho a esta función, pero nunca lo van a rebasar. Nunca van a rebasarlo, ¿vale? También lo podemos hacer hacia abajo, hacia un límite mínimo, pero bueno, aquí nos estamos centrando en el límite máximo, porque siempre el peor caso es más importante. Aquí, por ejemplo, tenemos otra función de, en este caso, otro orden de complejidad. ¿Vale? Si comparamos este orden de complejidad y este, bueno, pues este orden de complejidad pues es mayor, porque aquí vemos como según va aumentando el tamaño del problema, bueno, pues aquí nos da costes más pequeños que aquí, que nos da costes mayores, ¿vale? Pero ¿qué vemos? Que esta no nos sirve, esta orden, o sea, este orden de complejidad no nos sirve para hablar de este algoritmo. ¿Por qué? Porque tenemos ejecuciones que están por debajo de él, sí, pero luego tenemos ejecuciones que están por encima de él. Entonces, nosotros siempre tenemos que, cuando hablemos de un orden de complejidad, siempre vamos a referir diciendo, bueno, este algoritmo tiene este orden de complejidad, siempre vamos a referirnos a esas funciones que limitan por encima, es decir, que sean máximas, para ese algoritmo en concreto, ¿vale? Por eso nosotros vamos a asociar a cada algoritmo, le vamos a asociar una función, ¿vale? Normalmente se utiliza la notación esta, la O o la O mayúscula, en el cual vamos a decir, pues esta función es de orden tal o es de orden cual. Eso va a significar, como digo, que las ejecuciones de ese algoritmo van a estar siempre por debajo de ese tipo de función matemática, ¿de acuerdo? Vamos a ver la lista de órdenes de complejidades. Pues bien, todo esto que os he contado, que además, o sea, yo sé que es mucho, pero bueno, quería que quedase bastante claro, o suficientemente claro, o por lo menos que tuvieseis las bases suficientes para luego ahora buscar información sobre estos temas. Al final es para llegar a esto, es para llegar a esta tabla, ¿de acuerdo? Estos son los diferentes órdenes de complejidad que se puede asociar a un algoritmo, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los nombres más típicos que se suelen usar. No sé si son, como siempre, no sé si son exactamente estos en todos los sitios, pero bueno, por lo menos son los que yo he encontrado, ¿vale? Y están ordenados desde menor complejidad a mayor complejidad, ¿vale? Como veis, bueno, pues si, como decíamos antes poníamos una f con un 1, que decíamos, esto es un coste constante. Bueno, pues las funciones que tienen un coste constante,
¿vale? Los algoritmos que tienen coste constante se le pone este tipo de nomenclatura, ¿vale? Se va poniendo una serie de nomenclatura, bueno, este tipo de nomenclatura, ¿vale? La O mayúscula, como he dicho, más dentro la función que suele ser la que acota a ese algoritmo, el coste de ese algoritmo. Cuando es constante es típico poner el 1, ¿vale? Se podría ser otro número, pero en definitiva se pone el 1, ¿vale? Y ese es orden constante. Eso significa que da igual como sea el tamaño de grande del problema, que siempre va a tardar un tiempo, siempre el mismo tiempo, ¿vale? Bueno, pues existen instrucciones, pues como que hemos visto antes, que son de tipo constante, ¿vale? El siguiente orden de complejidad que está por encima, pues sería el logarítmico, ¿vale? El orden logarítmico, los logaritmos, si tenéis dudas y no os acordáis ya de muchas de estas funciones, pues cogéis un programa de análisis matemático, un programa de estos que dibujan funciones. De hecho, en la web hay página web, a ver si me acuerdo y os pongo alguna en los comentarios para que la podáis probar, que dibujan funciones. Vosotros escribís la función y os dibuja la función para que veáis, podéis comparar unas con otras. ¿De acuerdo? Pero en definitiva, bueno, el logaritmo es una función que tiene esta forma así, más o menos, que al principio, en las primeras tamaños, por así decirlo, crece muy rápidamente, pero luego ese crecimiento va bajando. Entonces, bueno, pues el orden logarítmico es justo la contraria a las polinómicas. Pero bueno, orden logarítmico, ¿vale? Luego estaría el orden lineal. Es decir, cuando nosotros digamos que una función es de orden logarítmico, estamos diciendo que es mejor, es más eficiente que una función que crece de forma lineal. Las funciones lineales son las líneas, ¿vale? Con mayor o menor pendiente, pero en definitiva una línea. Por encima de ella, la que se llama orden n logarítmico, ¿vale? N por logaritmo de n. Lo mismo, ya esta función se inclina hacia arriba, ¿vale? Pero es un poquito más exponencial, porque claro, normalmente lo que estamos haciendo es multiplicando estas dos funciones, bueno, pues un poquito más. Pero n logarítmica, ¿vale? Es menor, aunque también es una especie así como de parábola, pero es menor que las de orden cuadrático, o sea, es decir, las funciones ya polinómicas, ya estaríamos hablando de funciones polinómicas, en el cual, bueno, pues serían, la más pequeña que existe es la n al cuadrado, ¿vale? Entonces se llaman orden cuadrático, la que hemos visto antes de orden cuadrático, ¿vale? Porque la función asociada de coste era n al cuadrado, ¿vale? Por encima de ella, bueno, pues en vez de 2 tenemos 3, 4, 5, 6, los que sean. Aquí lo simbolizar con n elevado a, donde a es un número natural, bueno, pues orden polinómico o potencial, también lo he visto de las dos formas escrito, entonces orden polinómico, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues ya lo que tendríamos sería, si cogemos, o sea, si ya no estaríamos hablando de que lo que cambia, la n ya no está en la base, por así decirlo, sino que está en el exponente, bueno, pues tenemos las de orden exponencial, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, aquí un número, puede ser un 2, un 3, un 4, lo que sea, elevado a n, ¿vale? Por encima de ellas, más complejas, o sea, que son más complejas, serían las factoriales, ¿vale? Orden factorial. Y por último tendríamos las que se llaman orden potencial exponencial, pero bueno, ya estas son funciones que crecen de una manera tan, tan bestialmente rápido que incluso para problemas con muy poquitos datos, pues crecerían de una forma bestial. Realmente, esto es por hacer una lista completa, pero bueno, luego... se podría hablar de muchas más funciones, y bueno, incluso esta, pues son funciones que no se suelen ver nunca. ¿Por qué? Porque algoritmos que tuvieran este tipo de costes asociados, pues son algoritmos totalmente ineficientes, ¿vale? Aquí he puesto unas flechitas así. ¿Qué significa estas flechas? Significa que normalmente cuando tenemos un problema de un tipo, se suele buscar soluciones, se suele intentar hacer optimizaciones para reducir su coste, ¿no? Y hay una serie de reducciones que son muy típicas, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos un algoritmo que es de tipo lineal, se suele intentar buscar algoritmos que sean idénticos pero que tengan un coste logarítmico. Esta reducción es muy importante. Y se suele dar algunas veces, se encuentra, por ejemplo, instrucciones o incluso algoritmos enteros que logramos reducir su coste lineal a logarítmico. Tiene una ganancia bastante grande. Si, por ejemplo, aquí tenemos un orden cuadrático, y hemos dicho antes, bueno, n al cuadrado es n por n, ¿no? Si una de las n logramos convertirla en logarítmica, pues convertimos este n cuadrado en n logarítmico, ¿vale? Por eso esta función al final, aunque al principio puede parecer un poco extraña, está aquí. ¿Por qué? Porque esta reducción se suele dar algunas veces. Si vosotros lograseis encontrar, o sea, un problema que tenga un coste asociado a n al cuadrado, lográis encontrar una solución que sea n logarítmica, estaríais haciendo un gran avance. O sea, este es un avance importante, y muchos algoritmos
Bueno, pues si se consigue un nuevo algoritmo que tenga una reducción de coste de lineal algorítmico, posiblemente podréis ya publicarlo, ¿no? Porque bueno, se conseguiría mejorar mucho, sobre todo porque este tipo de ahorro se puede llegar a aplicar aquí, ¿vale? Una de las n se convierte en logaritmo y entonces, bueno, esta reducción ya tiene mucha importancia. Es decir, si conseguís con un problema que sea de tipo polinómico, lo convertáis, o cuadrático, lo convertáis en n logarítmico, bueno, seguro que podéis publicarlo porque sería bastante sonado. Pero es que además, si lográis esta reducción, es decir, algoritmos que son de tipo exponencial, conseguís convertirlos en algoritmos de tipo polinómico, entonces pasáis a la historia. O sea, es así. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva que hasta aquí, hasta el orden polinómico, se suele llamar, vamos a ver, que son algoritmos tratables. Y de aquí en adelante, los que son de orden exponencial, factorial, etc., son algoritmos, a día de hoy, intratables. ¿Vale? Entonces, esta reducción, convertir un algoritmo que es de tipo exponencial en uno de tipo polinómico, es tal avance que ya os digo que posiblemente vuestro nombre pasaría a la historia, no, posiblemente seguro que pasaría a la historia, ¿vale? Entonces, al hilo de esto, vamos a ver la siguiente diapositiva, ya el último concepto, pues todo esto que hemos estado viendo era para el tema del concepto de la complejidad. Lo que me interesa, lo que más me interesa de todo esto, bueno, pues que sepáis que cuando yo hable de orden logarítmico, orden lineal, orden cuadrático, orden exponencial, polinómico, etc., sepáis a qué me estoy refiriendo. Con todo este vídeo lo que intento es eso, que sepáis de lo que estoy hablando. Porque son cosas que solamente se suele dar en la ingeniería, mucha gente pasa por encima de ella, no se acuerda, pero dentro de la inteligencia artificial es que todos los algoritmos, en todos los algoritmos se hace análisis. Se hace análisis de este tipo y se dice si ese algoritmo es de tipo tal o de tipo cual, porque va a ser muy importante, porque luego vamos incluso a comparar algoritmos y dependiendo del tamaño de entrada vamos a poder aplicar o no vamos a poder aplicar un algoritmo, porque yo me he encontrado un montón de libros, sobre todo de inteligencia artificial, que dicen, pues los algoritmos son este, vale, muy bien, pero ahora ¿cuál utilizo? No te están hablando cuáles son mejores o peores o cuál en un momento dado sirve para un tipo de problema o de otro, no te lo dicen, simplemente te hablan de cosas y ahora tú te puedes hacer pruebas y como normalmente el tamaño del problema que tú tienes es relativamente pequeño, ¿vale? Bueno, pues funciona, va muy bien. Pero ahora cuando te lo pones en un entorno real, resulta que aquello no va ni a tiros. Entonces, es importante que sepamos en cada algoritmo qué tipo de complejidad tiene asociado. Es muy importante. Porque según en base a eso vamos a poder usar unos algoritmos u otros para nuestro problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver la tratabilidad. Bien, visto lo anterior, la tratabilidad de los problemas pues es bastante sencillo de entender. Simplemente podemos decir que bueno, existen dos grandes grupos de problemas, ¿vale? Los problemas que son indecidibles y los problemas que son decidibles. Esto tiene que ver con la naturaleza del cómputo de los ordenadores, de la arquitectura von Neumann, de las máquinas de Turing, todo esto, ¿no? Por lo menos si buscáis información, pues por ahí van a ir los tiros. En su momento se analizó la máquina de Turing o arquitectura von Neumann y se vio que dentro de los problemas que podía tratar, de los que podía en un momento dado tratar y resolver esas máquinas, en principio eran máquinas teóricas, hoy en día ya eran máquinas reales, pues había una serie de problemas que eran indecidibles. ¿Qué significa? Que son los que no poseen un algoritmo. Los problemas indecidibles son los que no poseen un algoritmo. Y lo remarco porque no significa que no se conozca el algoritmo, sino que es que no existe. No existe algoritmo, ¿vale? Para resolverlo. Hay una serie de problemas, si tenéis inquietudes en estos temas, el problema de la diagonalización y algunos más, que se sabe que sí, no se puede resolver. O sea, tú no puedes definir un algoritmo para resolver ese problema. No existe, ¿vale? Pero hay un algoritmo muy, muy, muy conocido y es, por ejemplo, saber si un programa va a fallar o no va a fallar. Si tú decides hacer un programa y luego hacer otro programa que te diga si ese primer programa va a fallar o no va a fallar según los datos de entrada, es que No se puede, no existe. Es un problema indecidible. Quizá os suene extraño lo que estoy diciendo si no habéis visto estos temas antes, pero es real, existen problemas dentro de la informática que se sabe que son indecidibles. Por supuesto, nosotros lo que nos interesa son los problemas que sí que podemos en un momento tratar con ellos. ¿Qué significa? Son los problemas decidibles, poseen algoritmos por los que se pueden resolver mediante un programa, es decir, podemos definir un algoritmo y luego hacer una implementación de él, ¿vale? Son donde nos vamos a centrar.
¿vale? Por supuesto, bueno, pues esto simplemente pues para que lo sepáis. Simplemente remarcar que aunque no se conozca, o sea, aunque no se conozca todavía ese algoritmo, es decir, un problema puede ser decidible, se sabe que existe un algoritmo, pero bueno, todavía no hemos conseguido, a lo mejor, definir ese algoritmo, ¿no? O hemos definido un algoritmo, pero resulta que ese algoritmo pues es muy ineficiente o más eficiente. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, que es, dentro de los problemas decidibles, vamos a ver las diferentes categorías que existen de problemas, ¿de acuerdo? Pues dentro de los programas, perdón, de los problemas decidibles, existe una nomenclatura que se usa mucho, mucho, mucho. Y por eso quiero que la sepáis, porque es una forma abreviada de todo lo que hemos contado, todo lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Pues no, igual que, es decir, es de orden polinómico, es de orden lineal, bueno, pues estamos resumiendo muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues esto pasa lo mismo. Dentro de los problemas decidibles existen dos categorías de problemas: los problemas tratables y los problemas intratables, ¿vale? El propio nombre lo dice, ¿no? Siempre he dicho yo, por ejemplo, en este tipo de trabajo, los algoritmos asociados a la lógica o los algoritmos asociados a los árboles son por naturaleza intratables, ¿vale? ¿Qué significa eso? Bueno, pues ahora que hemos visto lo que hemos visto, los problemas tratables son los problemas que tienen asociados un orden polinómico o inferior, es decir, logarítmico, en el logarítmico, lineal, etc. Orden polinómico o inferior. Se le llama problemas tratables. ¿Por qué? Porque normalmente, hombre, aunque el tamaño del problema vaya creciendo, pero aún así, bueno, pues tampoco tarda, no tarda tanto, no tarda tampoco excesivamente mucho, en fin, todavía se puede tratar, ¿no? En cambio, por otro lado, tenemos problemas intratables. Los problemas intratables son los de orden exponencial o superior. ¿Qué significa esto? Significa que en cuanto el tamaño del problema alcanza cierto nivel, que tampoco es demasiado, o sea, no creáis que es tanto, pues llega un momento que ya no se puede. O sea, tendríamos que tardar a lo mejor miles de años en hacer esos cálculos y ya no nos serviría. A lo mejor aquí, bueno, pues a lo mejor, según el tipo de problema, pues a lo mejor nos interesa, bueno, pues a lo mejor si con este tamaño de problema tardamos un mes y con este tardamos un año, pero bueno, un año podemos esperar, ¿vale? Pues a lo mejor nos interesa, pero en cambio en este no. En este ya está, o sea, crece de manera tan rápido, o sea, el crecimiento que tiene la función es tan rápido que todos los problemas que tengan un orden de complejidad exponencial, o sea, a lo mejor resulta que estemos en el tamaño del problema 10 y cuando pasamos al 11, aquello ya, aunque parezca mentira, pero pasa, ya alcanza tal tamaño que es que no podemos tratarlo, ¿de acuerdo? Entonces, se suele llamar problemas intratables. Hay una nomenclatura que se usa mucho, mucho, mucho. Tiene matices. Yo aquí me los estoy saltando, porque creo que para lo que nosotros no vamos a tratar, nos da igual. Tiene matices. Pero en definitiva, a los problemas tratables se le llama clase P, problemas de clase P. Y a los problemas intratables se le llama clase NP. Creo que lo de P viene por lo de polinómico, ¿de acuerdo? Y NP viene por no polinómico, pero no estoy seguro del todo, ¿vale? Pero en definitiva es una forma de acordarnos de ello. Los de clase P son problemas tratables, los de clase NP son problemas exponenciales intratables. De esta forma, a partir de ahora, pues diré, este es un algoritmo que tiene, o sea, que es de clase, es un problema, perdón, de que tiene, que es de clase P, ¿vale? O este es un algoritmo que es de orden de complejidad tal, ¿vale? Que sepáis de lo que estoy hablando. Y por último, simplemente, dos palabras que se utilizan mucho dentro de los NP. Existe la clase NP completa, que también se le suele llamar NP duro, ¿vale? NP hard en inglés. Entonces, eso significa lo que hemos dicho antes, si existe un algoritmo que es de tipo exponencial, si conseguimos que sea de tipo polinómico, pues pasamos a la historia. Bueno, pues es un poco eso, es decir, hay ciertos problemas que se han estudiado en profundidad y se han visto que, bueno, pues que son problemas de clase NP y no parece que haya una solución, una reducción, por así decirlo, a clase P, es decir, que no existe ese paso, esa flecha que hemos visto de clase exponencial a clase polinómico. Si consiguiera alguien en algún momento un problema de tipo NP completo, convertirlo a clase P, seguro que pasa la historia. Eso segurísimo. Sobre todo porque muchísimos, muchísimos problemas que tenemos hoy en día en inteligencia artificial, también en otras áreas, pero en inteligencia artificial, son NP completos. Y normalmente tenemos que tratar con heurísticas, con historias y demás, y aproximaciones y demás, porque no tenemos. O sea, son problemas que en principio son NP y no se conoce un algoritmo, o sea, se conoce un algoritmo de tipo exponencial, pero que no se conoce un algoritmo de tipo polinómico. Entonces, si consiguiéramos en un momento dado, ¿vale?,
encontrar una solución polinómica de un problema de estos, bueno, el salto tecnológico que daríamos sería inmenso. Así que, bueno, simplemente que lo sepáis, que a partir de ahora, bueno, pues sepáis de lo que estoy tratando, de cuando digo ciertas cosas, a partir de ahora voy a dar por hecho que, bueno, que conocéis estos temas y voy a utilizar estas nomenclaturas pues para cuando hablemos de cada uno de los algoritmos, ¿de acuerdo? Y nada, pues yo sé que este vídeo es un poquito largo, pero la verdad es que eran temas complejos, quería dejarlos por lo menos lo suficientemente claro. Quiero empezar a utilizar a partir de ahora pues más ejemplos, más diagramas, para que queden las cosas más claras. Hasta este momento todos estos vídeos han sido muy teóricos, han sido vídeos que normalmente, pues como decía, eran las bases de la inteligencia artificial, y bueno, había muchas cosas que dar. En su momento pensé en hacer vídeos más cortitos y demás, pero bueno, en definitiva, como quería que todo quedase junto en un solo vídeo, y que en definitiva son vídeos introductorios, bueno, pues lo al final lo he decidido hacer así y mantenerlo así. Pero a partir de ahora, bueno, pues a partir de ahora ya vamos a entrar en cada uno, vamos a hacer vídeos de cada una de las áreas, de cada uno de los enfoques, el de la búsqueda en grafos, el de la lógica, el de la probabilidad, y a partir de ahora sí que los vídeos los voy a ir haciendo bastante más cortitos, ¿vale? Porque ya sí que vamos a centrarnos en cosas cada momento, en una cosa muy concreta, y si veo que un algoritmo es demasiado complejo, lo dividiré en varios días, dando a lo mejor un día una parte de la teoría, otro día a lo mejor un ejemplo, otro día a lo mejor ampliamos la teoría, así, iremos haciéndolo ya poco a poco, ¿vale? Pero bueno, lo que era la introducción a la inteligencia artificial, lo que era la base, la nomenclatura, todo eso que yo al principio dije que eran vídeos, o sea, es decir, que quería hacer vídeos sobre cosas que nadie te explicaba, que nadie te decía, que, bueno, pues que te iban soltando ahí ciertas palabras, ciertos conceptos, esperando que tú entendieras lo que se te estaba diciendo, bueno, pues creo que los he recopilado en estos 12 vídeos, han sido 12 al final, y bueno, pues ahí quedan. En un momento dado, si necesitáis revisarlos o mirarlos de nuevo, pues ahí los tenéis. Y nada, lo de siempre, me gusta que ya me estéis haciendo llegar comentarios, me estéis haciendo, bueno, pues vais participando. La verdad es que me ha alegrado bastante, bueno, porque en muchos comentarios tenéis razón, y entonces, bueno, pues intentaré ir mejorando. Los recursos que tengo son un poquito limitados, entonces por eso también hasta ahora no he podido hacer mucho, y la verdad también es que a veces me he detenido demasiado en ciertas cosas, pero bueno, porque quería que fuese no simplemente ir sacaros aquí una diapositiva en la cual salga una lista de cosas, sino por lo menos explicaros un poquito qué es cada cosa. Quizá a lo mejor a veces me he extendido demasiado, a veces he repetido ciertas cosas, lo intentaré también concretar a partir de ahora un poquito más, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta, si recordad siempre suscribiros al canal, ahí tengo normalmente los vídeos pues van en orden, entonces bueno, si suscribís al canal van y irán llegando uno o dos vídeos a la semana en orden, y nada, si seguís teniendo comentarios, pues ya sabéis, me lo hacéis llegar, lo ponéis abajo y demás. Sí, también avisaros que ya he creado un blog en el que estoy colgando también estos vídeos, pero sobre todo porque en este blog, debajo de cada vídeo, estoy colgando estas diapositivas. Es decir, si queréis descargar ahora las diapositivas para tenerlas vosotros, podéis entrar en el blog y descargarlas. Con el tiempo quiero también subir apuntes de los que tengo, ¿vale? Voy a ver si organizo los apuntes de tal forma que, asociado a cada vídeo, pues pueda por lo menos también colgar los apuntes que tengo de esa materia. Sobre todo, bueno, ahora que ya empezamos con algoritmo y demás, pero bueno, eso es un poquito más despacio. Y nada, ya sabéis, espero veros muy pronto, y ya el siguiente vídeo que vamos a ver es la introducción, es teoría de grafos, para empezar ya en la parte de enfoque de grafos, en el enfoque de grafos, en búsqueda en grafos, mejor dicho, y tener en cuenta que, bueno, pues que al principio también en cada uno de los enfoques tendremos que dar un poquito de teoría, porque claro, en grafos tenemos que dar un poquito de teoría de grafos para saber por lo menos la nomenclatura y demás, en probabilidad tenemos que dar un poquito de probabilidad, por lo menos para refrescaros las ideas. Y en lógica, pues voy a hablar un poquito de la lógica, de lo que es la lógica y demás, para luego ya ir entrando en cada una de las lógicas y cómo funcionan y cómo se aplican, sobre todo a la inteligencia artificial. Sé que es mucha materia, sé que son muchas cosas, pero bueno, por eso lo voy a ir viendo en vídeos, a ver si esta vez los puedo ir en vídeos más chiquititos, y de esa forma, bueno, pues si tenéis, queréis ir directamente a un algoritmo en concreto, pues alguien, pues nada más que tiene que buscar el vídeo de ese algoritmo en concreto y verlo, ¿de acuerdo? Y nada más, ya sabéis, espero veros muy pronto, espero que os guste, así que nada, hasta pronto.